You ain't exactly the Virgin Mary yourself. Just get up before I call someone who will be a lot less nice. Fine by me. Lobo, ¿ya estás? Vale, sí. Para confirmarte, es el chaleco que es como el tuyo azul, ¿verdad? Sí, el que Vale. te digamos los botones lo tienen a los lados, de lado, ¿sabes? Exactamente. No, era para confirmarlo, no veas esa. Sí, es que bueno, estaba ahí hablando con un chaval. Sí, lo supuse, por eso me quedo callado. Vale, pues en teoría ahora sí que está esto. Vale. Después te comento, ¿vale? Tenemos para hacer pócimas ahí en la hoguera, Okay. ¿vale? Hierbas de jarabe, hierbas de esto, bueno, hierbas de tónico de hierba, jarabe de hierba, ¿vale? Que bueno, lo Okay. puedes hacer y tal. Y ya te confirmaremos el precio, porque bueno, el precio aún no está, digamos, estimulado exactamente lo que se va a cobrar, ¿vale? Para que bueno, no sea tampoco Okay. una exageración y tal. Buenos días, señorita. ¿Vale? Para que no sea una exageración y tal. Pero bueno, tú estás pendiente y tal, ya se notificará para que, bueno, puedas vender, hacer rol para ver, poder vender pociones. Sí, no, sí, ya te digo, yo soy muy activo. Después me Hoy, ¿sí? parece, no sé si aún sigue o no sigue, las vendas para las mascotas, ¿vale? Que eso Vale. también, eso lo tendré que mirar porque, bueno, ahora mismo yo en este... Cuando ha habido esto, pues no lo he estado mirando, ¿vale? Pero te lo confirmaré que también cuando una mascota se muere, tú le vendes la venda esta, ¿vale? ¿Sí? Y pues el animal revive, ¿sabes? Vale, está bien, está Vale. Por mi parte ya estaría todo. A ver, que te mire para atrás, date la vuelta. Vale, por mi parte estaría todo, solo faltaría darte el caballo. okay. Me salgo de aquí, digamos que voy a ir al Discord de esto para que te lo dé un compañero, a ver si te lo puede dar alguien, porque yo me tengo que ausentar un momentito, Sí, no, ¿vale? no te preocupes, no te preocupes. De acuerdo, espérate aquí un momentito, que ahora se lo de esto. Pues enhorabuena y bienvenido a la familia de doctores. Muchas gracias. Vale, te dejo. Venga, ten buen día. Luego. A ver cómo explico yo esto. Gente, que tengo trabajo. Ay, voy, voy. Ha sido más rápido de lo que pensaba, la verdad. Contexto. Contexto, pues yo he salido del baño y Alex estaba hablando con el doctor. Ah, por cierto, hay un evento, al parecer. Hay que hablar con los Cooper. O sea que si os interesa apuntaros, os regalan un carro. Pues estaría bien, la verdad, a decir verdad. Pero ¿cuándo sería, más o menos? Porque Es a hoy... las Bueno, doctor. Buenas, señor Hoy Jens. concretamente estoy un poco indispuesto. ¿Cómo estamos? Buenas. Es a las 10. Hostia, ¿no? Pues me Sí. pilla mal, ¿eh? ¿Qué tal? Me he ¿Por enterado qué? que hay un... Porque ¿Incendio? se Sí, conoce un tormentón. que Bueno, tengo un que hacer es qué tormentón, una hacer. especie de evento, sí. ¿Se puede saber de qué? Ah, entonces nada. Claro, es que ahí está la Tengo cosa. unas nociones, unas Bueno, vamos a pistas cazar, y... aunque sea media horita. Y explícame O una qué... horita. Pues me... Perdón. Es que me ¿Qué tengo que estamos quedar por haciendo? aquí un momento, que me Vale. tienen que dar un ave. Creo que la Pues gente sigamos cada vez más esperando. necesita más ganar dinero que para pagar cosas. Pero es eso, pero es Vale, eso. es a las 10, ¿no? Ya. Y date Aquí la frente al vuelta. establo.
Sí, aquí frente al establo o en la... Ya lo informaremos. O en la Estoy en Discord. Vale, perfecto. Socorro. Lo sé, vengo por eso. Socorro, muy socorro, sí, por sí, favor. Sí. Voy por eso, voy por eso. Un carro, ¿no? De caza. Exactamente. De hecho, como hoy tengo cosas que hacer, yo creo que voy a... O sea, me voy a quedar hice un momento porque... Pues porque me tienen que dar una cosa. Pero vengo al rescate, Luna. Vengo al rescate. Pues voy a quitar una cosa de... Porque he tenido que poner el pulsador para hablar. Sí. Y eso. Sucede lo siguiente. Dime. Yo entro, se me deja entrar perfectamente, pero se me queda la pantalla negra. Está hablando muy alto y lo estoy escuchando. Y me he dado cuenta de un hecho. Y es que yo, por ejemplo, ahora comparto pantalla. Doy aquí, como por ejemplo. Una cosa, ¿para cazar necesitas permisos? ¿Son de algo? Lo que necesito es que lo han detenido. Lo que necesito es quitarme de servicio. No, pero digo, nosotros. Mascota de uno. En oficios y permisos, ¿hay alguno de cazador? Que puede ser una mascota. Aquí lo ha dicho, que no puede ser una mascota. Usted puede coger un coyote de pequeño y criarlo y que pueda ser su animal. Bueno, sigue hablando con ella. Ah. Vale. Lo digo así, si aparece algo de comprar permiso... Un error lo tiene cualquiera. Repartos, pero es que no sé dónde está eso. Te lo miro desde... Desde aquí. A ver, en resumen, básicamente no me sale la aplicación del Red Dead 2. Entonces tengo la sospecha de que por eso no me carga el servidor, se me queda en negro. Llego la señorita del establo y le he dicho que bueno, que tenga usted en mano un caballo y bueno. Bueno, vale, pues iré para allá. ¿De acuerdo? Yo me voy a ausentar un momentín. Sí, no se preocupe. Pero debe a Rey. Ah, pues a ti también. Su nombre es Alexia. Alexia Salas. Vale, ahora sí, Luna, dime. A ver, no me sale la aplicación del Red Dead 2. Entonces, tengo la sospecha de que por eso mismo, no, cuando entro al servidor, se me queda en negro. Porque como que no... No. Un segundo. Buen día. Es que me van a dar el caballo y ya estoy disponible. Por eso te digo. Me quedo aquí. Pero rollo, ¿no te lo pilla? ¿No te sale la aplicación per se o qué? Sí, sí, te voy. Yo busco, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tú buscas, pones red. Sí. Me debería aparecer el Red Dead. Ajá. Y el Red Dead. Pero no me sale como aplicación, me sale como una carpeta. Ay, Dios. ¿Y se puede hablar? Por poder. No, que estoy aquí mirando porque creo que en este, ¿cómo se dice? En este servidor está desactivado algunas funciones de mando. Una mierda. Es que te escucha... Porque cuando apunto se desmaya el tiempo. Yo creo que para cazar no... Es la Z. En plan, creo que para cazar no necesitamos... Vale, pues... Permiso, ¿no? No por ahora, conste. Porque yo eso fue una de las cosas que pregunté a uno de los amis. Porque estaba en duda si podía casar o necesitaba algo. Pero me dijeron que dentro de poco me van a poner una licencia para poder casar. O sea, que me dijo, aprovecha ahora si quieres ir a casar. Sí, eso voy a hacer. Pero eso intento, pero claro, las funciones a mí en el mando de apuntado, ¿sí? Se cae el suelo el tío, no apunta. Se desmaya.
Y digo, me cago en la puta. Qué bonito, caballo, qué bonito caballo me han dado. Vale, ya tengo el caballo. Ahora quiero verlo. A Luna le van a ganar. ¡Ay, precioso! Ahora quiero verlo. Ah, pero ese es el turcomano perlado. Sí. El perla o algo así se llama, algo así, ahora. Es que los turcomanos, sinceramente, son buenos caballos, tío. Sí, pues este es el de Doctor. Hay mejores, claro está, pero yo, para lo que tal, me encantabas. Bueno. A ver, ¿cómo voy a esta mierda ahora, tío? Yo ahora necesito la ayuda antes de que me tire por un puente. Mira, te tiras por un puente, te revivo y te mato. Así que, por favor, no lo hagas. Así como dato. Estoy aquí en su transmisión. A ver, yo aquí... Lo siguiente que pasa es que yo busco... me he equivocado, le he dado la S en vez de la... Red. ¿Y qué me aparece? El Redem. Pero... El Red Dead no me aparece, me aparece en carpetas. Pero no me aparece la aplicación. Vale, cuando... Escúchame, cuando tú le das en Steam, dale a la sí. flechita. ¿A la que? ¿Aquí? Ahí. Vale, no. En el nombre, dale clic derecho. O sea, en el nombre me refiero en el de la izquierda. No. Luna. La otra izquierda. Se me está... ¿Dónde? ¿Aquí? Sigue yendo a la izquierda. Aquí. A ese. Clic derecho. Propiedades. Archivos locales. Explorar. Ahí tienes esos archivos. Vale. Ahora, esto lo tienes en el D. Bien. Ahora... dale a la carpeta de Red Dead. Oh. Bueno, ahí tienes la aplicación, pero... No te sale con el icono, no sé por qué. ¿Dónde? Ah, mira. Tú no os perdáis esto, que aquí los perros son funcionales y se llevan a cadáveres de animales y tal. Sí. Vale, a ver. Esa aplicación, si tú abres la aplicación, ¿se te abre el juego? Pues no lo sé, no lo he probado. Pues pruébalo. ¿Cuál de las dos? Porque yo veo que dos aplicaciones. Que solamente pone RDR2. Cagando. ¿Qué son las fundas? Quiero ver qué son las fundas. No me sale. Es que es muy bonito. Le puedo ordenar a ellos que vengan. No, ¿cómo que le puedo poner bigotitos? ¿Cómo que le puedo poner bigotitos? ¿Qué le puedo...? ¿Qué le puede poner bigote al caballo? ¿Cómo que bigotitos? ¿Qué le puedo poner bigotito al caballo? ¿Puedo tener al señor? Ay, 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 ay. Bueno, pero no le voy a poner bigote. ¿Y la cola y la crin? Es que la... ¿Se la puede hacer más larga? ¡Ay, más Dios! Corta. Bueno, a ver... sí, le puedo poner más corta la green, sí. No tiene cola. Tiene una... ¡Noña!
Ya está, me he enamorado. Ya está, fin. ¿Cuánto cuesta? ¿30 pavos? Pues te los pago. Está precioso. Ayuda, por favor. Sí. Perdón. Sí, no, si mente tenía hasta yo con el caballo. Pero me gustaría poder hacer a Luna hoy. No, y de hecho, de aquí no me voy a ningún sitio hasta que no tengas a Luna, con lo cual. Vale. En ese aspecto no te preocupes. Bueno, se me abre, es el Rockstar Launcher. Voy a tener que dejar el caballo aquí, mierda. A ver, voy a dejar de transmitir por un momento. Voy a hacer una cosa. Vale, lo que voy a hacer es salir de esto, quedarme. ¡Qué puto susto me ha pegado uno! ¡Ay, Dios! Lo que voy a hacer es abrir esta puerta porque me va a tener que marchar. Bueno, no voy a cometer el mismo error, que entonces esta gente se me enfada. Buen día. Buenas tardes. Buenos días. Bastante bien. Dios. A ver. Me voy a... A despedir de esta gente. Pues... ¿Cómo? Pues tendría que hablar con usted. Le escucho. No sé dónde está esta gente. Bueno, pues no sé dónde está esta gente. Yo lo he intentado. ¿Quién es esta gente? ¿Qué gente va a ser? Yo he intentado despedirme de Ale siquiera. Luna, voy. Porque Kira se ha cansado y está cazando y Alex creo que se ha ido. Ya estoy. Ya estás, bueno.